el Campo Menossi. Y esto es espectacular. Todas aquellas noticias que se volvieron virales de la mano de EU. Por supuesto. Te voy a mostrar lo primero. Es increíble. Vamos con la imagen porque estallaron los memes. Sí, ¿con qué? Por esto no, igual, pero no importa. Estallaron los memes porque Wanda Nara se puso un vestidito igual al de Marge Simpson. Y ahora vamos a ver... mira, acá está apareciendo. Papa la papa. Wanda tiene el vestido Chanel de Marge. Es verdad, me dicen acá. Fíjense, claro, ella obviamente siempre tiene lo último en moda y tendencia. Sí, lo olvídate. Chanel, bebé, pero estallaron. Viste que ahora todo el tiempo después de toda esta novela con la China y qué sé yo, ella como que todo el tiempo necesita demostrar que está bien con Mauro Icardi. Sube esta foto y estallaron los memes porque el vestido, Dani querido, es igual al de Marge. Mirá, te voy a mostrar la imagen. ¿En serio? Te lo juro. No lo creo todavía, ¿eh? ¿No lo crees? Hasta que no lo veo, no lo creo. ¿Es igual? Es que sí. Me dice Hernán que sí. Fíjate, acá la tenemos a Marge comprando. Mira, es igual al de Wanda, chicos. Es el mismo vestido. Es igual. Ahora, qué rápido son en las redes sociales, ¿eh? Tremendo, mira. ¿A qué se le ocurre eso, digamos? Fijarse que, recordar que es el mismo vestido que usó Marge Simpson. Es que es icónico el vestido, claro. Es icónico. Obviamente que esta publicación, comparando las prendas, recibió más de 78.000 me gusta, más de 300 tweets citados, más de 2.794 retweets. La verdad que se hizo reviral, no como nuestro supón. No, por supuesto. Pero ha llegado a muchas reproducciones y reposteos. Ahí está, lo estamos escuchando a Homero. Homero. Que él no quería gastar $90 en ese vestido. No, imagino. Mauro no habrá tenido problema. No, yo creo que era canje igual, ¿eh? Chanel me parece que le da canje. Igual $90 no creo que un Chanel te salga, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno, ahí la estamos viendo. Juan, te queremos decir que ya lo usó Marge, así que lo vas a tener que sacar del closet, baby, porque Marge ya lo tenía. Pero no solo lo tenía Marge, sino también, ¿sabes quién lo usó? ¿Quién? Dua Lipa. ¿Sabes? La cantante, la sí, que la va cantante, a venir ahora claro. en septiembre, va a venir Justin Bieber y Dua Lipa, aquí en la Argentina. Y acá fíjate este meme que dice, ¿acaso estás usando? Y fíjate lo que publica Alan Green. ¿Qué le pone? Fíjate lo que le pone Daniel. Y Dua Lipa que ha usado el mismo vestido. Pero este tiene pinta de no ser de Chanel. No, nah, no, este no. es más, ¿eh? No, me parece tiene más... otro cortecito tiene, sí. me parece. Este es más Eleven. No, acá de dicen 11. De la salada. No, sí. no, no. Eleven. Y puede ser de Eleven. Sí, puede ¿por qué no? Pero bueno, lo cierto es que este... Y te digo, si a mí me llega este, lo uso también. No, te quedaría espectacular, te digo. ¿Decís el rosa? Sí, me gusta. Sí, está lindo el vestido. Pero bueno, ya lo he usado Marge. Los Simpsons siempre adelantaban. Siempre adelantados. Adelantados, esta gente linda. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda noticia que también ocurrió en las redes sociales. Resulta que Delphi, propietaria... Bueno, no se dice propietaria o dueña, no. Amiga de su mascota, vamos a decirle, de un gatito llamado Enrique... Tuitea lo siguiente. Recién vino una amiga, estuvo un rato y se fue. Empecé a buscar a mi gato y no está. ¡Uy, qué problema! La llamo, le comento, pasa otro rato, lo sigo buscando y nada. Me llamó recién diciendo que abrió la mochila para sacar la llave y estaba Enrique adentro. ¡No, Enrique! Enrique es el nombre del gato. Mirá que lo buscó, Delfina. Te digo sinceramente, esta amiga, acá estamos viendo... La ladrona me lo acaba de traer. Pero evidentemente no se lo robó. Son muy curiosos, son muy curiosos los felinos. Y el gatito sobre todo, es muy curioso. Y seguramente vio algo que le llamó la atención en la mochila. Sí. Wiki se metió adentro, la otra chica cerró, se lo llevó, se fue a las casas. ¿Y el gato dónde está? Yo digo una cosa. Bueno, obviamente que esto se hizo viral y un montón de personas lo han retuiteado y también han contado anécdotas que le han sucedido. Pero digo una cosa, ¿no vas a notar que tenés un gato en la mochila? Está todo bien, o sea, tampoco es que quiero decir, ¿no? Pero bien. Cerrar la mochila con un gato adentro. El gato te hace bien, algo te hace. Y capaz que estaba muy tranquilito y no dijo nada. No sé. Yo lo más cercano a eso es haberme olvidado mi perro en el supermercado. Por muchas horas. ¿En serio, Dani? Quedó ahí. ¿Pero por qué no me avisó cuando me fui? Atilio era. Por eso que en paz descanse. Y se murió de desolado. No, pero cuando me voy yo y me ve pasar, que no lo... Que no lo no me dijo, hey, Daniel, wow, wow, algo decime. Claro. Ya las chicas del supermercado ya se habían sorteado entre ellas quién se lo llevaba, le han puesto agua y todo. A las horas aparecí. Digo, Atilio, ¿qué? Atilio y Atilio. Me lo dejé en el súper, pero pasaron como 6 horas. Ay, no, qué mal padre. Pero me olvidé. Atado en la puerta, claro, no adentro, en la puerta. Pero ya las chicas del súper, que me conocían, pero no sabían dónde yo venía, se lo iban a llevar a casa.
casa. Se lo iban a llevar a casa. El pobre Atilio, cuando me vio, se puso contento, me abrazaba. Se pero suicidó ladrame, Atilio, más que se murió. Pobre Atilio no era, era labrador, pero no ladrador. No ladraba Atilio. Menos mal que no fuera un avisó. Niño. Pero avisar, Atilio. No, no te tendría bueno, que avisar. No, no tiene mucho que ver con esto. No, tiene que ver, obvio. Sí. Se lo, a ver, ¿te olvidaste el perro en el supermercado? No, ella se le metió el gato. Un labrador adentro de la mochila, sé cómo lo sentí, ¿no? Yo me olvidé el auto en el supermercado, pero un perro. Tremendo, pero bueno, ¿cómo? Thaís, está llamando. Uy. Vos te la relajo. Yo no tengo nada que ver, yo me olvidé el auto que no es ninguna mascota. Escúchame una cosa, vamos con la tercera y esta por es espectacular, favor. Se la mandé hoy muy temprano a mi mamá, porque mi mamá siempre está con eso de las fiestas, no sí, llego, sí. Llego. ¿Armaste el arbolito, Dani, vos? Sí, armé el arbolito. ¿El 8? El 8. ¿Cómo la ley corresponde? ¿Cómo corresponde? Bueno, no, en Venezuela se arma en octubre, por sí, ejemplo. Sí, sí. Bueno, mamá no tenía para el arbolito. Ajá. Y le mandé esta idea que vamos a ver en pantalla. A mí no me va a derrotar la pobreza. Y fíjense qué ingeniosos estuvieron porque han decorado la escoba con una guirnalda y unas lucecitas. Bueno, ¿ves? No, bueno, o sea, bien, eso es creatividad pura. No tenía mani. Sí. Y el tipo se le ingenió. Le ahora mandé no barres nunca más porque si lo... Ya lo quedás electrocutado. Te quedás electrocutado, claro. Pero digo yo, esta publicación obviamente que mucha gente se vio se hizo reflejada, viral. Se hizo viral, por supuesto. Más de 141.000 likes, reproducciones, retweets. Reproducciones no porque no es video, pero retweets. Yo tengo dos escobas en casa, puede ser una, ¿eh? Pero, porque el arbolito mío es medio chicuelo. Podría ser esto, ¿eh? Decime si no es una buena idea. Es una... El tipo estuvo muy ingenioso, le mandé a mamá chocha con la idea, así que ahora en Navidad, el 24 olvidate. Ponemos todo. Sí, el lampazo o el todo sirve, la escoba, lo que sea. ¿Te perfecto. Gustó todo lo que pasó en las redes sociales? Me encantó. Pasaron otras cosas que no me dejaron poner. No. Sí, pero bueno, después te lo cuento en el corte. Él me lo cuenta en el sí, corte. Sí, bueno, sí. Quédese conmigo, bueno, porque quedo, vamos dale. A hacer una pausa.